están? Espero que estén súper bien, igual que yo. Y bueno, como ven aquí abajito en el título, hoy vamos a abrir esta LOL pizza casera, que fue la idea ganadora de la encuesta pasada. Y bueno, antes de abrir la LOL les quería mostrar estas 6 muñequitas, que fueron las que me regalaron por Navidad. Que bueno, sus nombres son... Y bueno, ahora sí empecemos a abrir la LOL. Bueno, no tiene tanta decoración. Acá dice LOL Surprise. Y acá dice pizza. Y hay un montón de imágenes de pizza en miniatura. Y bueno, vamos a empezar quitando todos los globitos. Y bueno, ya saqué todos los globitos. Y... así está la cápsula. Y bueno, algo que me olvidé decirles antes es que esta idea de la LOL Pizza fue de una amiga que se llama Nikki Studio, su canal, que les voy a dejar una fotita por aquí para que vayan y se suscriban. Bueno, vamos a empezar sacando estos compartimentos chiquititos. Vamos a ver qué hay aquí. Con que bueno, yo ya sé, ya que yo lo hice. Y aquí está este mensajito que dice: gracias por los 53.000 suscriptores. Muchas gracias, chicos. Vamos a abrir este otro de acá. Y aquí nos viene el mensaje secreto, que es un corazón más una pizza. Y cuando lo volteas dice: love the pizza. Y ahora vamos a abrir este último compartimento. Y aquí nos viene esta botellita, que si ustedes son de Perú deben conocer esta gaseosa llamada Inca Kola, que es muy conocida acá en Perú. Abriremos el último compartimento grande. Y veremos todo lo que nos viene. Nos viene la cita de la cápsula. También esta, que es como una perlita, que la vamos a abrir. Y encontramos esta pizza. También nos vienen estas dos como moldes para hacer una pizza, es como el pancito, que nos vienen dos pequeñitos. También nos viene un sobre de ketchup, una bolsita de queso y otra de jamón. Y también nos viene orégano, que dice We Love Pizza. Y bueno, ya con todo esto podemos empezar a hacer nuestra pizza. Para empezar vamos a coger la base para hacer nuestras pizzas y le vamos a añadir un poco de ketchup. Y lo vamos a esparcir con ayuda del cuchillo. Listo, chicos, ahora le vamos a añadir el queso. Ahora le vamos a añadir el jamón. Y ahora, por último, vamos a añadirle el orégano. Lo vamos a meter al microondas 30 segundos y veamos cómo queda. Y chicos, ya está, ya metí las pizzas en el microondas por 30 segundos. Y bueno, siento que se ven súper ricas, así que luego ya las voy a probar. Y bueno, si te gustó este video, no olvides regalarme un like, suscribirse aquí abajito si aún no lo estás y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, también no olvides dejarme ideas para los próximos videos en los comentarios. Y las dos ideas más votadas van a ser para que yo los haga en una encuesta. Y el que ahí gane lo haré en el próximo video. Y bueno, bye.